Bueno, amigos, bienvenidos. Hemos regresado de este corte publicitario y aterrizamos nuevamente aquí en el plató de Amigos en la Cocina en la ciudad de Tacoronte. Hemos celebrado la tercera edición donde los padres con los chicos han hecho la elaboración de una tapa personal y propia con la idea y la fantasía de cada uno. En estos momentos ya y a estas alturas del programa ya tenemos ganadores. Así que si les parece, yo me voy a retirar un poquito hacia atrás para ver las caras de todos los participantes, porque a partir de este momento vamos a conocer a los dos ganadores de la tercera edición del concurso Amigos en la Cocina. Yo voy a empezar a leer el acta del jurado. Javier, te veo nervioso. Sí. ¿Por qué estás nervioso? Porque... A ver, no se sabe nada, entonces, por saber. Celia, ¿tú estás nerviosa también? Sí. ¿Por qué? Porque no sé si mi plato lo van a elegir. Bueno, pues vamos a ver lo que dice el jurado. Yeray, ¿tú también estás nervioso? No. Tú, ahí fuerte, ¿verdad? Sí. Tú crees mucho en tu plato, tienes toda la fe en él, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es la actitud. Y Tairi, ¿tú estás nerviosa por conocer si tu plato ha sido ganador o no? Sí. Tairi también está nerviosa por saber si su tapa ha sido una de las ganadoras. Pero bueno, chicos, vamos a ver una cosa. Y yo espero que el jurado no se enfade conmigo. Pero escúchenme y mírenme para mí. Para mí, ustedes cuatro, no se lo digan a nadie, sino solo los que nos ven desde la tele, son los ganadores. Vamos a hacer un aplauso fuerte. Son cuatro ganadores. Ahora sí que voy a pasar a leer el acta del jurado, donde se conoce a los dos ganadores, porque en todos los concursos, pues siempre hay dos ganadores. ¿Qué le vamos a hacer? En la ciudad de Tacoronte, a 23 de marzo del 2019, y reunido el jurado calificador del concurso Amigos en la Cocina, convocado por la Concejalía de Comercio del excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad y compuesto por Elfidio Alejandro Hernández Morales, actual ganador del concurso Miss Mosso 2019 y ganador también de ese concurso Mascarita Ponte el Tacón 2019. Y también tenemos a Beatriz Castillo García, fotógrafa de las grandes profesionales, aquí que podemos disfrutar de su cultura audiovisual y todas esas imágenes maravillosas con las que siempre nos deleita Beatriz y su fotografía. Y también tenemos a Natanael Díaz Martín, un peluquero de lo más profesionales, entre otros, que tenemos aquí en el municipio de Tacoronte. Después de un detenido análisis de todos ellos y cada una de las cualidades de los candidatos y candidatas, determinan el siguiente fallo. El segundo finalista del concurso Amigos en la Cocina 2019 es para... Javier Dorta, Paisaje Montañoso. Le ponemos aquí su premio. Tenemos aquí Javier a la cámara, para que mires a la cámara. Vamos a darle la vuelta al trofeo, a ese segundo finalista con su medalla, triunfador, Javier, por ese diseño, Paisaje Montañoso. Bueno, vamos también a ponerle las medallas a el ganador. Mira, vamos a hacer una cosa, mejor que me gusta más. Vamos a ponerle primero las medallas a los tres pequeños ganadores que nos quedan. Y luego vamos a conocer a quién le damos la placa. ¿Les parece bien? Venga, vamos a ponerle las medallas también a los tres pequeños ganadores que también han participado en esta tercera edición
de amigos en la cocina. Bueno, chicos, recordarles, el ganador, por llamarle de alguna manera, porque como he dicho antes, son todos ganadores, va a tener un día para disfrutar, ¿sabes dónde? En el Siam Par. Es un regalo de la Concejalía de Comercio de este municipio. Pero no solo el ganador va a disfrutar, el resto también, y lo van a disfrutar en el Loro Parque, viendo animales. ¡Qué bueno! Bueno, pues ahora sí, señores, señoras, vamos a conocer al que en la tercera edición del concurso Amigos en la Cocina ha resultado como la tapa pues más valorada por el jurado. Y ha recaído este año sobre Yeray Hernández. Un fuerte aplauso. Ahí tenemos a Yeray, que posa para las cámaras de televisión. Y bueno, ya hemos conocido a todos los ganadores y yo me voy a despedir hasta la próxima edición de Amigos en la Cocina. Les recuerdo, tercera edición que hemos celebrado hoy de Amigos en la Cocina, donde ya hemos tenido al ganador de este año y a los tres pequeños ganadores también. Así que yo soy Iván Garosa y he estado con ustedes desde este concurso de la ciudad de Tacoronte. Nos vemos el próximo año. Disfruten. Es una gran iniciativa de la Concejalía de Comercio porque una vez más intentamos pues, que los niños y sus padres participen en una actividad para que dejen la casa, vengan a un lugar tan bonito como el mercado de Tacoronte y además sobre todo porque pues, intentamos inculcar en los niños que los productos, hay determinados productos que hay que utilizar más que otros y inculcarle hábitos saludables de comida y hábitos que, bueno, entre la familia pues sepan que no es lo mismo un producto que otro a la hora de comer y que, bueno, poquito a poco se vayan haciendo desde pequeñitos idea de cómo hay que alimentarse para tener la mejor salud posible. Yo, que soy más de cuchara, lo tengo difícil viendo estas cosas así tan, tan bonitas, pero bueno, una papita negra, una rodajita de conejo en salmorejo, una cosita así es lo que yo tiraría. No sé si pega para estas tapas de esta tarde, pero yo ya le digo, donde haya una papa negra y una carne de conejo, que se quite lo demás. Le agradezco a todos los participantes el que hayan estado esta tarde aquí y felicitar a esos tres ganadores que, bueno, nos han demostrado pues una gran pericia y sobre todo que los niños empiecen a acostumbrarse a participar también en la cocina y sobre todo lo que hemos dicho, hábitos saludables a la hora de comer. Hemos terminado la tercera edición del concurso Amigos en la Cocina y me encuentro con una de las personas que hace que cada año este concurso sea una realidad. Ella es Esmeralda Esteves, concejal de comercio del Ayuntamiento de Tacoronte. Esmeralda, muy buena. Buenas, Iván. Nada, ahora estábamos disfrutando del concurso de la tercera edición de Amigos en la Cocina, un concurso por el que hemos querido apostar nuevamente este año desde la Concejalía de Comercio, un poco pues para dinamizar también la zona del mercado y bueno, que los padres y los niños interactúen y bueno, pasen una tarde divertida y que se olviden un poco de los móviles y toda esta tecnología que últimamente absorbe tanto a los más pequeños de la casa. Bueno, concejala, ¿quién nos podría contar de su gastronomía? ¿Te gusta la cocina, Esmeralda? A mí me encanta la cocina, pero tengo que reconocer que no soy muy buena cocinando. Pero bueno, me encanta comer. Yo creo que a todo el mundo nos gusta comer. Pero bueno, mis pinitos me hago. ¿Y comida para uno o para varios? Porque hay una gran diferencia, cocinar para uno que para varios. A mí, por ejemplo, me sale mejor cuando cocino para varios. Yo como las madres de toda la vida, no me sale hacer comida para dos personas, yo hago comida de sobra, pero bueno. Concejala, muchísimas gracias por esta apuesta de Amigos en la Cocina y muchísimas felicidades por todos los éxitos. Nada, gracias a ustedes por estar aquí un año más.